Pues ahora nos encontramos en el Arenal Hidalgo. Ya va a irse con los suegros. Voy a revolver los zapatos. Medio rancias, pero son noticias. ¿Por qué de vez íbamos a venir de Querétaro para acá, no? O cuando veníamos, creo que de León. O de Querétaro, ¿no? Veníamos. Pues. Ajá, veníamos que de Querétaro. Arenal, y aquí está el Señor de las Maravillas. A ver, amor, voltea. Árboles de nuez. Sí. Con razón. Estos son chivitos.
Los borregotes. ¿Y esto qué será? Bueno. También es un cabrón, ¿no? Sí. No están rasurados, ¿verdad? Son europeos, ¿verdad? Sí. Así tranquilamente una cosita así como la vez de la barriana los conoces, está escuchando el papá de Rocha. Sí. Sí, él también cría animales. Un representante del Chavete, de la Higuera, ex rancho La Unión, Corrales Amanda. Estamos llegando a Calvillo, llegó el pueblo. Pasamos antes a comprar quesos, antes de llegar a almorzar. Muy bonito aquí el lugar, el ranchito. Vamos a ver que subir un pollo. Un pollo. El ancho del girasol.
simpática la, la cabañita. Yo del suegro. Puro becerrito. Bonito los becerritos. El gatito. Tomando su suero, los cerritos. Están bien bonitos. Puro becerrito. ¿Qué? Sí. Ahorita ustedes dos y luego una. Tradición y paisaje. Pues por esta semana nos perdemos. No, está muy bonito, muy bonitas cosas. Se ve uno. Hubo un tiempo que estaba solo, ahora ya se han ido animando. Sí. Estamos en el mero centro de Calvillo. Sí, ma. La catedral de Calvillo.
Campana. No. Una cruz muy bonita. ¿Suegro? Sí. Ahí seguimos el Calvillo, Calderote. ¿De qué? Estaba yo sacando la foto. Listo. Gracias. Santa Isa. Una piedra hicieron ese monumento. Y como que se está agarrando la cara, ¿eh? Sí. Sí. ¿Verdad, Rick? La niña Isabel, recordando sus viejos tiempos. Sí, gracias, amor. ¿Creo que sí? Sí, son capulines. Ayer en el tianguis ya los veíamos más maduritos, ¿verdad? Sí, más rojitos.